sufría mucho y no me lo merecía. Trabajaba mucho y no me merecía perder. Y no estaba de acuerdo y me rebelé contra mí mismo. Dije, algo pasa. O sea, algo pasa y es tú. Aquí no hay otra cosa que hacer. O sea, yo veo que están ganando y entrenan menos que yo. Veo cómo en un momento determinado se cuidan y se cuidan menos que yo. Veo cómo hacen el peso y lo hacen peor que yo. Entonces dije, esto no puede ser. No puede ser. Y dije, ahora es el momento. Digo, es el momento de ganar. Me miré, fui honesto conmigo mismo y yo creo que lo que subió en mí fue la confianza. En mí mismo. Creo que fue el punto de inflexión, fue la confianza en mí mismo. Yo no ganaba. O sea, en las categorías inferiores no era un niño tan talentoso como otros. Yo precisamente el momento del despertar mío es ¿por qué este gana si yo entreno más? El gran cambio viene aquí. No aquí. O sea, yo tenía, como ya te he dicho, desde muy joven una educación corporal a maltratar mi cuerpo por encima de la media. Cuando digo maltratar, digo entrenar más que la media. Siempre ha sido un entrenamiento bastante conservador a la hora de imitar a los japoneses o a los coreanos, mucha cantidad de horas en tatami, buscar la perfección de la técnica estricta, pura, la esencia de todos los movimientos. Mi profesor era un auténtico escultor de todo eso. O sea, intentaba cincelar hasta o sea, no había hora de trabajo. O sea, empezamos a entrenar, pero no era el entrenamiento de 6 a 8. Bueno, no. Mínimo, se iban 6 horas diarias de entrenamiento. O sea que no eres campeón con ir al gimnasio lunes, miércoles y viernes. Tienes que dedicarle tiempo, la preparación física, que se lleva mínimo 2 horas, la técnica, táctica, 6 horas. Eso son 6 horas. Igual que entrenaba para ser el número uno, en la vida me gustaba destacar en todo. Yo vengo de un barrio complicado y además generacionalmente viví el boom de las drogas de diseño. Todo esto se multiplica cuando empiezo a trabajar en la noche. Tengo mucho a mi alcance y me asomo a una vida de gángster muy muy atractiva. Pero ¿sabes una cosa? Lo que verdaderamente me mantuvo en el lado correcto fue mi familia, el judo y mi personalidad. Cuando me preguntan, ¿crees que si no hubieras trabajado de noche hubieras llegado más lejos, hubieras conseguido más? Pues siempre digo una frase que creo que lo resume, ¿no? Que es que quien critica mi camino le presto mis zapatos y a ver hasta dónde llega. Su fórmula de vida, su camino de vida, y yo elegí ese. Pero yo intentaba ser comprometido con lo primero que para mí era, que era el judo. Aunque a pesar de, yo podía estar todo el día diciendo, es que así no, es que estoy cansado, es que me dan calambres de estar tantas horas de pie, con el peso, con tal, no sé qué. Claro, claro. Pero ante la duda, entrenaba. Que no era lo mejor, entrenaba. Y al final lo único que pensaba era, bueno, es que yo entreno tanto
que al final me da igual que sea lo correcto o no, estoy preparado. Estoy preparado. Equipo y demás, y luego está dentro de los 40 o 36 o 38 que están en el mundial, hay 10 que se van a jugar las medallas ese día, en un mundial, en un europeo, en un... ¿vale? Bueno, pues en este selecto grupo, es lo que yo denomino la alta competición. Yo en alguna etapa de mi carrera he estado durante unos años, ¿vale? Para mí ese es el sumo, ese es el territorio donde más feliz me he sentido. Que la gente te mirara así y contara contigo y dijera, hostia, tú. Igual que tú contabas con ellos. Ese momento para mí es, la alta competición para mí es felicidad. Que es muy duro, es que el subirse al podium arriba es, ya lo hemos comentado anteriormente, es muy duro y muy trabajado y no es gratis, no es gratis. Sí, es verdad que podía haber dado más resultados, porque yo, por ejemplo, le entrenaba para la Olimpiada, para ser campeón olímpico. Mi objetivo no es ser campeón de Europa, ser medallista en el Mundial, sino yo creo que como todos los entrenadores o todos los deportistas de élite, su objetivo es la Olimpiada. Los Juegos Olímpicos.
olímpicos yo creo que es un poco como el judo, es un poco como en un momento determinado eres pequeño y te das cuenta de que vales para hacer judo y compites más y dices, bueno, pues que voy a invertir más tiempo, voy a dejar de jugar al fútbol para hacer más días de judo para ver si voy a un campeonato de España que este año casi me... O sea, creo que los Juegos Olímpicos también es un poco así. Sin quererte dar cuenta, llega un momento determinado que eres candidato a estar en los Juegos Olímpicos. Candidato a estar en los Juegos Olímpicos. Pero también hay una serie de variables dentro de esa clasificación que a mí no me han acompañado. O sea, ha habido sobre todo los Juegos Olímpicos, creo que podría haber estado en un buen momento. Y en algunos de esos momentos estaba entre los 10 mejores judokas del ranking mundial. Pero no he estado. No he estado. Y no es por lo que yo haya hecho. Quiero decir, sí, por supuesto. O sea, no he estado porque no me he clasificado. Está claro, es por lo que yo he hecho, ¿no? Pero digamos que a mí no me ha quedado nada por invertir en eso. Ni de corazón, ni de cabeza, ni de cuerpo, ni de entrenamiento. He sido consecuente con llegar a esa meta. He sido consecuente. Sabía que había que entrenar más que nadie, que había que trabajar más que nadie. Pero la vida, en este caso, el destino, el karma, no sé, cada uno con lo que se quiera apoyar en esas cosas, no me han acompañado. No me han acompañado. Hace tiempo escuché decir a un amiguete mío, a Uematsu, que me decía, la verdad es que a ti el judo te debe una, ¿no? El que sí que ha estado en los Juegos Olímpicos y que tiene muchas medallas, me decía eso. Yo también lo creo. Yo también lo creo. Creo que el judo me debe una. Porque en esos momentos, yo era de ese selecto grupo, de esos deportistas. Pero en el último momento, me salvo. Y no voy a los Juegos Olímpicos. Y había ganado a los mejores del peso. Tengo fotos detrás mía donde tengo podium aterradores. Akimoto, Hungary Miklos, Joao Derli. Estaba entre los mejores. Hussein Ozkan, Larbi Belbadao. Estamos hablando de gente de leyendas. Y yo he hecho con ellos, he ganado y he perdido. Luego estaba listo para estar en los Juegos Olímpicos. ¿No era lo suficientemente bueno para estar entre los 22 del mundo? Realmente no. Sí que lo era. Pero ha habido una serie de variables no controladas por mí. La vida o la suerte no me ha permitido estar en los Juegos Olímpicos. Pero como tú dices o como me has preguntado, si hubiera estado en los Juegos Olímpicos, no hubiera estado en el desfile haciéndome fotos. Ni hubiera estado en las primeras rondas. Estoy seguro que hubiera podido hacer un buen papel en los Juegos Olímpicos. Estoy seguro de poder haber cogido una medalla. Estaba preparado para cogerla. Aunque se ve que no he nacido para tener una medalla olímpica. ¿Hablamos de fracaso? No. ¿Por qué? Define mi fracaso. No has cumplido tu objetivo, tu meta. Pero para mí eso no es fracasar. Yo estoy en paz, estoy aquí tranquilo, contándotelo, sin ira, sin relajado. No estoy totalmente feliz de todo eso, claro. Porque me hubiera gustado tener esa medalla y ponerla aquí y explicarte, mira, esta es la medalla que puede haber luchado toda la vida. Pero no he fracasado. No he fracasado. Cuando tú trabajas para algo, puedes cumplir las expectativas para lo que trabajas. Pero si tú has trabajado para algo, al final, tienes que estar satisfecho, sin importar el resultado final. Una persona que cuando era pequeño la miraba y fue un referente y luego tuve la suerte de ser mi entrenadora, Yolanda Soler, la primera foto que me dedica a Yolanda Soler, una foto que se hace, que me la dan en el gimnasio aquí, detrás pone, me acuerdo perfectamente, pone lucha con todas tus fuerzas sin importarte el resultado final. Las vivencias del camino, al final, de una forma o de otra, merecen la pena. Es cierto, es cierto. Yo no he sido campeón olímpico, no he sido medalla olímpica, pero soy quien soy en el mundo del judo. Voy a Japón y la gente te conoce. Y ahora que estoy un poco más distanciado y que estoy en otra etapa, me doy cuenta de que la gente te ve y te dice, delgado, tal, no sé. O sea, antes no estaba en eso, antes estaba solo luchar. Pero no soy ningún... No me considero un fracasado, ni un frustrado. Creo que la palabra es que hay gente que tiene muchas medallas, pero está frustrada. Yo es que no tengo reproches hacia mí mismo. Si yo he dado todo, me he destrozado el cuerpo, estoy destruido totalmente. Como yo, hay cientos de miles de judokas que seguro que se merecen esa medalla tanto como yo. Pero bueno, está en mi historia. Pero no, fracaso para nada. ¿Qué harías por estar en los juegos?
no por estar en unos juegos, o sea, por estar en mi mejor momento y haber estado ese día en el tatami de la Olimpiada que sea, yo me hubiera cortado un dedo ahora mismo. No me cortaría ahora mismo. Me cortaría si fuera capaz de ir para atrás y dejarme en el momento que no fui poder entrar. Pero de verdad, ¿eh? No es una machada. Cogería y me cortaría un dedo. Me lo cortaría después del juego porque no sin daría la mano completa para estar ahí. Pero sí daría todo. Daría todo lo que tengo. Todo lo que tengo por volver al momento clave en el cual yo sé que sigue estando. Porque sí que podría. Podría coger esa medalla. Supongo que son lágrimas de rabia, ¿no? De no poder haber hecho eso por lo que no haber podido saborear ese momento. Eso, tal vez eso. Pero bueno, es mi suerte, mi vida es así, no hay más. Hay que secarse las lágrimas y la vida sigue. Mikhail Pulyaev is coming up next. He faces Javier Delgado of Spain, but we want to see. He competido en todos los torneos del mundo. En todos los torneos del mundo. Me faltaba competir en los Juegos Olímpicos y competir en Japón. Curiosamente, por lesiones, por H por B, nunca había podido competir en Japón. Nunca. Y dije, me voy a retirar en Japón. Y fue mi última competición, el Grand Slam de Japón. Ahí está, tiene un sitio especial en mi casa. El Grand Slam de Japón. Y bueno, no salió bien, pero no perdí con cualquiera. Está claro, perdí con uno de los buenos, de seguro. Y fue duro, bonito, duro, agridulce, lágrimas, sonrisas. El último saludo antes de salir del tatami. Sin gran espectáculo tampoco. No hice nada en especial. Simplemente cogí aire, saludé y dije, esta es la última vez que piso un tatami de competición real. No sé si en algún momento competiré en otro momento, pero esa era la última, era la buena. Era la buena. Un momento especial. Y me quedo con eso. Me retiré donde quería retirarme. Soy afortunado. ¿Qué más se puede pedir? Sentir un poco, a ver qué me pide.
Ce qu'il a de spécial, Xavier, c'est que c'est un passionné. Et je pense qu'il est passionné, que ce soit sur le tapis et dans la vie. Je pense que c'est très important pour moi et c'est ce qui fait qu'il est unique comparé à certaines personnes. Allez, tiramos un poquito. Tiramos. Va, un pasito. Rompe el primero, Tony. Rómpela, rómpela al dos. Yo conocí a Javi Delgado pues, cuando empecé a tomarme más en serio el deporte del judo. A lo mejor con 14, 15, 16 años que empecé a ir a los entrenamientos del CAR y él era como uno de los mayores, uno de los que siempre son tus referentes. Cuando vas a entrenar y ves a los mayores que sacan resultados y tal, pues él era uno de ellos. Además que ya desde pequeño, aunque me pegaba buenas palizas, no era de los que peor me trataban y siempre me intentaba ayudar bastante. Yo estoy tirando hacia adelante. Acción, reacción. Acción, reacción, ataque. Bajamos nuestro punto de gravedad y hacemos entrada abajo arriba. ¿Vale? Ahí, ahí, va. El compañero no me sujeta, solo me quita. Va, 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 va. Cambiando los lados, barba. No le gustaba entrenar a la gente, pero al final el gusanillo pica y está dando sus resultados como entrenador. Y una de las cosas que me gusta mucho y estoy orgulloso de él es que la gente quiere que le dé cursos en sus regionales o en sus gimnasios para que les enseñen lo que él ha aprendido, ¿no? Una de las cosas que yo he cuidado mucho es que después de la competición hay vida. Y me preocupaba mucho de cuando acabaran de competir que fuesen personas. Calma, 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 Macarena. Mantente recta, mantente bien hasta que la veas. Él es una persona muy exigente. Él es un loco del judo, vamos, él vive por y para el judo. Es un gran entrenador, yo le considero un gran entrenador, una persona muy fiel con los suyos, pero también es exigente con los suyos. Él es un gran motivador, pero también quiere que tú seas comprometido, que lo veo justo, porque él también da parte de su vida, pero también quiere recibir algo por lo que da, y lo veo lo más normal del mundo. Y esto tiene que ser lo que siempre ha sido, ¿vale? Un club en el que se entrena siempre al 100%. ¿Ok? 7 randonis, ojalá hubiera 8. Hay 7, me hago los 7, a no ser que esté dolorido. La filosofía de Xavier, d'être toujours numéro 1. Moi, j'aime cette philosophie parce que ça l'oblige toujours à se pousser, à se surpasser. Et c'est pour ça que, et à faire l'effort justement de pouvoir être le meilleur. C'est une très bonne philosophie. Creo que soy único, o sea, quiero decir, con las cosas buenas y las malas, pero creo que soy único. Hay una frase por ahí de esas que me gustan a mí que dice, ¿para qué quieres ser especial si se puede ser único, no? Yo creo que soy único. Creo que todos lo somos a nuestra manera, pero yo soy único en mi campo que es el judo. Hay gente que tiene más resultados que yo, hay gente que tiene las medallas que yo no tengo, pero hay algo, no sé muy bien explicar el porqué, que al final gustas o no gustas, atraes o no atraes, transmites o no transmites, eres un líder o no. Y yo creo que sí que soy una persona única, todos lo somos, pero yo soy único y además me gusta, intento ser único y mejorarme. Je pense que si Xavier arrive à continuer à donner comme, comme il le fait avec ses athlètes, ça sera facile pour lui de pouvoir former des futurs champions olympiques et pourquoi pas des champions du monde. Mais j'en suis convaincu. En tout cas, même s'ils ne seront pas champions du monde ou champions olympiques, mais il arrivera à former des, je dirais, des belles personnes. La idea
idea de que alguno de mis alumnos ama más que yo en el mundo del judo es, sin duda, mi objetivo principal como entrenador. Que un alumno mío coja una medalla olímpica, ¡fua! O sea, ¿dónde hay que firmar? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Estoy muy dispuesto a dar mucho por eso, mucho. Pero antes que yo, tiene que dar él. O sea, no puedo soñar yo más que un alumno. Y estoy dispuesto a que rompa todo mi récord. O sea, que gane todo, mucho más que yo, por supuesto. Que yo pase a ser nada comparado con él. Me encantaría. Me encantaría que apareciera ese diamante bruto, bruto, y empezara a pulirlo hasta hacerlo campeón mundial o campeón olímpico. Sería una felicidad absoluta y sé que le daría todo el protagonismo a él. O sea, no sería para mí el decir, yo soy el entrenador. Bueno, evidentemente eso lo sabe la gente quién eres, ¿no? Como competidor yo ya he hecho lo que tenía que hacer. Pero intentar hacer que un alumno mejore al maestro, cómo no, claro. Esta es mi historia. Es la historia de un judoka que cerró su etapa competitiva sin reproches. En mi vida, desde que me levanto hasta que me acuesto, mi entrega es absoluta por ser el mejor en lo que hago. Al final, esto te convierte en un número uno. No soy ejemplo de nada, ni pretendo serlo, pero esta es mi historia. Ichiban, mi forma de vida.